Benvinguts un altre cop. Eh, reprenem la, les sessions de, de la secció de cinema. Farem un últim trimestre força important, per començar el 2016 també amb més força. I per començar aquest últim tram de l'any, eh, comencem, iniciem el cicle de Totó, que serà, que és espectacular. Ara passaré la paraula a la meva companya, la, la Mina. Si us plau, Mina. Bé, has estat molt breu. Bé, moltes gràcies. Aleshores, el ponent, el Carles Cortés, em passa la paraula en a mi, que estic com a junta de la secció, per la meva relació que tinc amb tot aquest món italià i amb l'Institut Italià, que això em recorda aquestes èpoques en què jo era alumna del de, de Liceu Italià i per això que tinc, continuo tenint aquest, aquest bon contacte i per mi és una alegria doncs, que fem aquest cicle de, sobre la comèdia italiana la secció està articulant doncs, diversos cicles i aquest és el sobre la comèdia italiana i el protagonista és el Toto, aquest gran personatge que és com, com un Charlie Chaplin italià i que és tot un referent dins del món cultural italià. Agraïm d'una forma molt especial la presència del cònsul general d'Itàlia, el senyor Stefano Nicoletti, i de la directora de l'Institut Italià de Cultura, que és la senyora Ferrat. Aleshores, el que volem dir és que l'Ateneu barcelonès havia organitzat aquest, aquest cicle sobre el Totó quan parlant amb la senyora Roberta Ferratz, la directora de l'Institut Italià, resulta que ells també, a l'Institut Italià, per aquesta època estaven programant un cicle sobre Totó. O sigui, s'ha donat aquesta feliç coincidència. I aleshores varen pensar de fer una presentació conjunta dels dos cicles. I la inauguració dels cicles és precisament aquí a l'Ateneu i agraïm a l'Institut Italià que ha tingut aquesta deferència de venir aquí per fer aquesta presentació dels dos cicles sobre, sobre el Totó. No em vull allargar més, eh, vull donar-li de seguida perquè tenen que parlar diverses persones i després volem veure la pel·lícula, que és el que s'interessa, que és la pel·lícula avui de Guardia El i Ladri, que és aquest de Guàrdies i Lladres, que estarà subtitulada en italià, estarà subtitulada en castellà, i li dono la paraula de seguida al senyor cònsol general, al senyor Stefano Nicoletti. Buenas tardes, buenas noches, buenas estimado presidente del Ateneo, señora Casasas, estimado doctor Carando, estimada señora Mina Pedros, estimada directora del Instituto Italiano de Cultura, señoras y señores. Es para mí un placer estar hoy aquí en la sede del prestigioso Ateneo para inaugurar este estupendo ciclo de películas de uno de los más grandes actores italianos del pasado siglo, Antonio de Curtis en arte total. Intentaré decir algunas palabras sobre este maravilloso actor italiano y sobre una de sus mejores películas rodada en 1951, Guardia e Ladri, que hoy tendrán la oportunidad de poder ver y apreciar. Bajo aquella imagen de Policinela, por la que se conoce universalmente a Totó y por la que todos lo quieren, se encuentra en realidad el actor extraordinario y completo que fue Antonio de Curtis, capaz de interpretar también papeles serios y realistas, caracterizados por una profunda humanidad e incluso papeles trágicos y surrealistas. Totó, que en la historia del espectáculo fue el primer actor italiano en enfrentarse a papeles dramáticos, fue también un actor capaz de controlar a su propio personaje con una firmeza y un dominio absolutos desde el punto de vista interpretativo. Hay quien ha reprochado a Totó que aceptara sin distinción papeles flojos y que se adaptara siempre a trabajar con cualquiera, con tal de trabajar. No es cierto en absoluto, porque Totò ha trabajado bajo la dirección de los más ilustres directores italianos, desde Roberto Rossellini a Vittorio de Sica, desde Alberto Lattuada a Mauro Bolognini, desde Pierpaolo Pasolini a Luigi Comencini, desde Mario Monicelli a Dino Risi. Por no hablar de toda la intelectualidad italiana que quiso a Totó desde sus inicios por su extraordinaria originalidad interpretativa, desde Cesare Zavattini a Eduardo Bruno, desde Giorgio de Chirico a Carlo Carrà, desde Salvador Quasimodo a Massimo Campigli. Tampoco podemos olvidar la grandeza y la originalidad de Totó en el ámbito teatral con decenas y decenas de representaciones en todas las ciudades italianas hasta el trágico 1957, cuando mientras estaba actuando en Palermo se quedó prácticamente ciego. Pero sus debuts en el teatro estuvieron llenos de expectación, expectación que fue en aumento a partir de los años 10, cuando el personaje que él había creado con el bombón, el bombina, el bastón de bambú y los pantalones estrecho a la altura de tobillo utilizado ampliamente en el cine, se convirtió, como el charlot inventado por Chaplin, en uno de los personajes más conocidos y queridos del 900. De todas maneras, se debe reconocer que la extraordinaria capacidad de Totó para ocupar todos los espacios del abanico interpretativo, desde el cómico puro al trágico, procede de una de sus convicciones, según la cual no se puede hacer reír sin haber conocido el sufrimiento del hambre y del frío, de la falta de afecto y de la miseria, que Totó, noble descendiente de padres marqués y aún así pobre, Conoció en sus primeros años en Nápoles, donde la calle fue para él una auténtica universidad. La calle por la que pasaban los diversos perfiles humanos que él estudiaba con detenimiento para luego reproducirlos de manera fiel. En efecto, Totó afirmaba que una lágrima no es más que la otra cara de la sonrisa. Totó no necesita ideologías, al contrario, es un destructor de ideologías. No defiende causas universales por las cuales luchar, del mismo modo que nunca pretende cuestionar a la autoridad, en todo caso, ridiculizarla. Su grandeza consiste en sacar a la luz aquella naturaleza clownesca que se halla en su interior y en introducirla, sin embargo, de un comportamiento no solo realista, sino a veces fuertemente dramático. En la base de la interpretación de Totó, en todo el conjunto de su producción cinematográfica y en los innumerables cuentos narra narrativos, en los diversos géneros, desde la farsa a la comedia, desde la parodia al realismo, desde lo grotesco a lo trágico. Siempre está presente el clown noble que sabe encarnar con ironía y ligereza los acontecimientos y los diversos aspectos de la existencia humana. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza interpretativa de Toto consigue siempre que sus personajes no caigan en el cliché de una comicidad facilona. Y lo sitúa siempre dentro de la vida cotidiana, en la que conviven el plano de la sátira y una profunda observación de la realidad y de la psicología de los perfiles concretos que representa. En esta síntesis genial de instinto espontáneo y de refinado cálculo interpretativo se basa el milagro único e irrepetible de Totó. Quizás uno de los actores italianos más grandes de todos los tiempos. Me gustaría también recordar que en el 2003 este mismo Instituto Italiano de Cultura organizó por primera vez en el mundo, en colaboración con la Universidad de Barcelona, el primer Congreso Internacional sobre Totó, en el cual participaron diferentes expertos italianos, españoles y europeos. E ora la pellicola di questa tarde, Guardi e Ladri, che era la preferita di Totò, di entre le scasi 100 che realizzò e che costituye il punto più alto di tutta sua carriera e il momento più convincente di tutto suo arte, in cui confluyen e si integran perfettamente tutti gli aspetti della interpretazione che alcanzano il massimo livello e si mantengono in un equilibrio quasi milagroso. La película, dirigita magistralmente dalla pari Asteno-Monticelli, retoma in parte la problematica che già aveva apparecido in Toto Cerca Casa, ma qui i drammi dell'esistenza, trattati in de forma leggera e con stile della commedia, alcanzano un livello di corrispondenza completa con la realtà. de participación total y sincera de los problemas de dos familias pobres enfrentadas entre ellas. El guión, escrito por el gran Piero Tellini en 1949, cuando ya habían visto la luz algunas de las obras maestras del neorealismo, tiende a reproducir a través de una situación vinculada a personajes humildes, que deben inventarse la vida cada día para sobrevivir, a veces incluso a través de crueldades recíprocas, las mismas atmósferas de Ladri de biciclette, con la que De Sica y Zavattini habían trazado el esquema de una Italia recién salida de la tragedia de la guerra y aún dominada de manera dramática por la miseria y por la lucha entre los marginales, una lucha en ocasiones despiadada por la supervivencia. Igual que Ladri de Bicicleta, Guardia y Ladri utiliza dos situaciones familiares simétricas, en clave a veces cómica y a veces reflexiva, para fotografiar todas las dificultades de la vida y de la supervivencia en un país extenuado por la guerra que todavía no había encontrado las fuerzas para recuperarse y que era la víctima de impulsos irracionales que podían desembocar, como de hecho ocurría, en auténticos conflictos entre pobres. El propio título, Guardia y Ladri, mantiene un importante parecido con Ladri de Bicicleta, en tanto en que la historia no se refería tanto al caso específico de aquel guardia, o de aquel ladrón de bicicletas, o de aquel ladronzuelo de relojes, de embutidos y de neumáticos, como más en general a algunas categorías generales, a personajes diferentes, incluso contrapuestos, que en el fondo pertenecían a una misma clase social y compartían prácticamente el mismo destino humano muy precario. Es decir, que veía la luz por primera vez una película que se podía leer al mismo tiempo como una sátira elegante y como una fotografía sin contemplaciones de un, pa de un país deprimido y aún incapaz de reaccionar ante sus dificultades. El final es una síntesis muy conseguida de todos los registros interpretativos de Toto que se combinan en el marco de una situación crepuscular, melancólica y francamente triste, con los dos protagonistas dirigiéndose hacia la comisaría mientras escuchan la música que llega desde la taberna. No hay ningún tipo de moralismo en este famoso y extraordinario final, sino más bien un claro mensaje de Monticelli y Steno. Que acaban de explicar una historia realmente ejemplar y emblemática de una Italia que había superado la tragedia de la guerra, pero que aún no había alcanzado un nivel mínimo de dignidad. Toda la crítica consideró la película una obra maestra, un excepcional ejemplo de aquel neorealismo cómico que ya había hecho aparición en Totò Cerca Casa. La película obtuvo el premio al mejor guion en el Festival de Cannes de 1951 y totó el Lazo de Plata como mejor actor protagonista. En definitiva, en Guardia y Ladri se producía el milagro de una obra construida con un tono satírico y de comedia, con momentos extremadamente cómicos, pero que reflejaba sin piedad la cruda realidad de esta época. En este contexto tragicómico donde se desarrolla la experiencia profundamente humana de los dos pobres infelices, uno guardia y el otro ladrón, unidos por los mismos problemas, por las enfermedades, por la falta de dinero, por los hijos y en definitiva por las vicisitudes comunes de dos familias que atraviesan por los mismos problemas. Os deseo a todos una buena sesión. Gracias. Y ahora voy a rogar a deso Començava en, en italiano en castellà, ara li donaré la paraula a la directora del l'Institut Italià, que és la senyora la doctora Roberta Ferrazza. Grazie, molte grazie. Uh, Buonanotte a tutti. Um, Io uh, intenterò essere uh, breve e... Deseo dire che ho sentito di veras che oggi Liliana de Curtis non possa essere qui con noi. E conociandola, so che, come dice la carta che ci ha mandato, ella è la prima in essere molto disgustata. Le mandiamo un gran abbraccio per che se cure pronto. Il ciclo dedicato a Totò in piazza Hoy, qui, in questa prestigiosa sede, con un classico di Totò, Guardi e Ladri, e continuerà nei prossimi giorni, durante tutta la settimana, fino final fine settembre, nell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, che tengo l'onore di dirigere. Mañana por la tarde, además di presentare due brevi películas di Totò, Totò cerca casa e Il latitante, Descubriremos a un nuevo Totó inesperado y sorprendente, Totó cocinero. La recetas de su madre, que él apuntó en un cuaderno con observaciones, chistes y consejos entre los serios y los graciosos, Si sono convertiti in la base eh, di un libro revisitato per sua figlia Liliana, pubblicato per Rizzoli nell'anno 2000, che aveva per titolo Figato qua, figato là, figato fritto e baccalà. In cada una di sue pellicole encontramos además referenza alla comida e al problema dell'ambre, sempre con grande ironia, però sempre subrayando i problemi di chi passa hambre. Chiedo di leggere eh, uno semplicemente perché mi è piaciuta moltissimo. Eh, nella prima parte eh, si parla di un aperitivo esterofilo, del sapore spano-napoletano, secondo Totò. «Io chiedo un cocktail di mia invenzione. Est pronto. Pochito de pepes, un'antichia de sales, due antichias de limones». Un pochito d'acqua frizzante, un po' di vermouth, trenticchias di pomodoros frescos, succo di peperones, tutto quanto lo mescoli. Fa schifo? Ho dimenticato un piccolo ingrediente, un'oliva. Per forza faceva schifo, mancava l'oliva! <ride> um. Antonio de Curtis en Arte Totò ha sido un grande attore che, partendo spettacolo de variedades e del teatro, ha arrivato al cine regalandoci personaggi in episodi cómicos, incluso nella tragedia, inolvidabili. Totò también ha sido il che, con le espressioni inventate direttamente in sue películas, ha modificato per sempre la comicità. y quien también ha influenciado fuertemente la lengua italiana, sobre todo en sus modos coloquiales y en el lenguaje hablado. Ha influenciado muchísimas de nuestras maneras de decir, en las más variadas situaciones. Entre las películas en programa en el Instituto Italiano de Cultura, subrayamos el 23 de septiembre a las 5 de la tarde, Uccellace Uccellini. con Totò e Ninetto D'Avoli, dirigiti da Pierpaolo Pasolini, del che il prossimo novembre ricorreranno i 40 anni della sua tragica morte. Pasolini in en un'intervista seguita dalla pellicola dice di Totò, sua cultura è la cultura napolitana del bajo proletariato, è da lì, da dove sale fuera direttamente. Totò è inconcebibile fuori de Napoli e del bajo proletariato napoletano. De esa guisa Totò ligaba perfettamente con il mondo che Gio è descritto, in clave differente, perché il mondo che Gio è descritto ha sido in clave comica e tragica, mentre che Totò ha portato un elemento clownesco, il stile di Policinella, però sempre tipico di un determinato bajo proletariato come è il de Naples. E mi pellicola è scogito a tutto per la sua naturalezza, per così dirlo, doble. Per una parte sta il bajo proletario napoletano e per l'altra sta il puro e semplice paiazzo, il titere desanudato. Il delle de bromas e l'umore acido. Queste Estas due caratteristiche juntas me servivano para crear a mi personaje. Io uso actor e non actor, praticamente me comporto con ellos de la misma maniera, los cojo por lo que ellos son, no me interessa su habilidad. Quando dico che cojo a una persona por lo que es, quiero decir soprattutto come hombre e nel fondo di Totò abbia una dolcezza, un'attitudine buona e al limite semplice, però di esa tipica semplice napoletana, che non è mera semplice, che è innocenza, che è separazione dalle cose, che è estrema sabbia, eh, decrépita sabbia. Luego, quando io dico Totò in sua realtà, voglio dire Totò in sua realtà di uomo e anche aggiunto di attore. È quasi tierno e indefeso, come un pájaro in plume. sempre sta pieno di dolzura, di pobrezza fisica, diria. Non hace eh, muezzas detrás de nadie. Liggermente se burla de alguien. Però, come qualcuno, potrebbe burlarse de él. Perché sta en la maniera de comportarse popular, della burlesca de alguien. Però se tratta di una burla leggera e nunca vulgar. Buona visione. La gran ausente avui és la Liliana de Curtis, la filla de Totó, que com podeu imaginar ja és una senyora bastant gran. Estava previst que vingués avui, però eh, ahir improvisament eh, ens va comunicar que no es trobava bé la, la en fi, la seva filla, la, la neta del Totó ho va dir aleshores en tot cas la senyora Liliana de Curtis ens ha enviat, ha enviat a l'Institut Italià de Cultura una carta en italià que jo ja aquí us traduiré en, en català que és, és la nota que ens envia ella que diu benvolguts tots començo aquesta breu carta donant-vos una gran abraçada Desafortunadament, l'edat ja m'està jugant alguna que altra broma. Però no puc ignorar el meu cos, que sempre m'ha servit molt bé i que ara ja està cansat i necessita cures. Em sap molt greu haver hagut de cancel·lar la nostra cita i us demano que em disculpeu, però creieu-me, la bellesa és una gran llauna. Em sento com una nena petita que no pot anar a una festa. Em surten les llàgrimes i també em dona una mica de ràbia. Hauria estat bonic poder estar aquí i disfrutar de l'onada d'afecte que indubtablement m'havíeu reservat. Papà, estic segura d'això, també hauria fet de bona gana un salt a Barcelona, però allà dalt, on és, ara no permeten sortir lliurement. Ja que tenim Nàpols en el cor i a Nàpols no ens agraden les cares llargues, m'aixugo els ulls i m'imagino que estic aquí, just davant de vosaltres, junt amb papà. Heus aquí, doncs, Antoni, Antonio de Curtis, la seva Liliana Nutxa, Liana Nutxa, és el diminutiu de Liliana, i tots us fan una bonica reverència i disfruten de l'espectacle en la vostra companyia. Els meus millors desitjos i molt, molt d'afecte. Liliana de Curtis. Bé, i ara doncs, tenim el Valerio Carando, que és un gran estudiós i un expert en la història del cinema, que eh, havia preparat una presentació de la pel·lícula, però jo penso que amb totes les paraules que ens ha dit el cònsul general i també la directora de l'Institut Italià, la senyora Ferrazza, pràcticament ha estat tot dit, en tot cas, però Valerio, em sap greu, però tu tens ara la paraula. Brevement... <laughs> Hola, buena tarde a todos. Eh, como decía antes, la directora del Instituto Italiano eh, mañana se proyectará en el Instituto eh, Toto Cerca Casa eh, y mm, me gustaría mucho que alguien entre vosotros pudiera participar en la proyección de esta película porque junto con Guardiola ladri la película que proyectaremos dentro de pocos minutos, eh, supone Un díptico eh, molto importante nel cine italiano della de posguerra, puesto che supone eh, un primer intento di de sviluppare un eh, discorso critico, social, politico e incluso polémico, nel contesto di un cine autenticamente comico, eh, al margen del neorealismo tradizionale. Eh, si Totó cerca casa, Totó busca casa del año 49, trata el problema de la vivienda, eh, que es un tema eh, que ocupará también el cine español a finales de los años 50, con películas como El inquilino de Niere Conde o eh, La vida por delante de Fernán Gómez, El pisito de, de, de Marco Ferreri, eh, Guardi Ladri es una comedia arraigada en la pobreza de la posguerra. El autor del argumento es Piero Tellini, que se convertirá también en, en director de cine eh, dos años después. Estamos en el año 51. Y en un primer momento, la dirección de la película está a cargo de Luigi Zampa. Luigi Zampa es uno de los directores más importantes de finales de los años 40. Eh, e autore di alcune, io direi, delle pochissime películas realmente polemiche, delle comedie realmente polemiche di quell'etapa del cinema italiano, autor dell'On. Angelina con Anna Magnani, eh, o Anni difficili dell'anno 48, un primo intento di eh, revisitare il fascismo in clave sardonica, tre anni dopo la de sua città. Eh, Luigi Zampa... Eh, tuvo muchísimos problemas con la censura en aquellos años y, de hecho, decide no involucrarse en el proyecto de Guardie El Adri, eh, puesto que en el Honorable Angelina eh, tiene problemas con la censura, problemas relacionados con el papel de un guardia, precisamente. Entonces, la, eh, la película pasa en las manos de Steno y Monicelli, que ya habían dirigido Totó eh, en el año 49, eh, y es precisamente eh, gracias a Steno y Monicelli y a los productores eh, Carlo Ponti y Dino de Laurentiis que la película pasa en las manos también de Totó. Eh, Totó al principio no está convencido del, del papel, eh, es un papel muy diferente de los papeles que ha interpretado. Eh, en aquel momento, en a, a finales de los años 40, eh, les recuerdo que eh, Totó en los años 40 es protagonista de muchísimas farsas, películas cómicas, eh, locas, abstractas, arrevistadas, por cierto, algunas de ellas eh, fantásticas, sobre todo las de Mario Mattoli. Eh, entonces, no está convencido y probablemente no le convenza también compartir el plató con otra estrella, Aldo Fabrizi. Puesto que en aquellos años eh, Totó es la estrella exclusiva de sus películas, y Aldo Fabrizi ya es un actor eh, de éxito, ya es una, es una estrella del cine popular italiano, muy conocido también al extranjero, gracias a Roma Città Aperta de Rossellini o Vivere en Pace de Luigi Zampa. Eh, bueno, al final la película se realiza y es un éxito, representa un éxito notable. Eh, la película se presenta en el Festival de Cannes en el año 52, y eh, como decía el consul antes, también Totó eh, obtiene el Nastro de Argento como mejor actor. Y es probablemente la, la primera película de Toto eh, que pone de acuerdo todos los críticos. Eh, ¿Por qué Guardia Ladri es una película importante? Eh, estamos en los años del llamado neorealismo rosa. Eh, de hecho, en el, en el Festival de Cannes del año 52, junto con Guardiola ladri, eh, hay también A due soldi di speranza, de Renato Castellani, que es una de las películas más representativas del, del llamado neorealismo rosa, que es una definición peyorativa del término neorealismo que se refiere a todas aquellas comedias que eh, recuperan en aquellos años los aspectos más exteriores del neorealismo, como por ejemplo el rodaje en la calle o, o la intervención de actores no profesionales, pero rechazan mmm, el, el espíritu polémico, el espíritu político de los grandes dramas del neorealismo. Eh, Guardi y Ladri, al contrario, es una comedia muy polémica, muy política, eh, y como decía el consul antes, es una película eh, que eh, eh, desarrolla un discurso muy próximo al de ladrones de bicicletas y en general de, de las obras mayúsculas del neorealismo. O sea, en la Italia de la posguerra, los pobres, eh, en este caso un guardia y un ladrón, o sea, cara y cruz de una misma realidad, están condenados a luchar entre ellos para la supervivencia, para poder sobrevivir. Quindi io ora dejerei il protagonismo assoluto a Toto e Aldo Fabrizi, e in italiano les deseo buona visione. Grazie. Bé, com ha dit el Valerio Carando, ara veurem la projecció. Només volia recordar-vos que nosaltres també tot això serà un cicle i que tenim altres dues pel·lícules que ja veureu als programes de l'Ateneu. La propera d'aquest cicle de la comèdia italiana amb Totò serà Misèria i Nobiltà i després farem una altra que és Pepino Totò i la mala fèmina. Pepino Totò i la mala dona. O sigui que ara ja us deixo perquè pugueu visionar la pel·lícula Eh? Eh. Eh, all'Istituto Italiano di Cultura eh, il ciclo continua come ho detto con le due pellicole che andremo a progettare domani, Toto Cerca Casa I lati e Latitante eh, e il mercoledì 23 settembre Il tutto fare. Eh, e ehm, ah, no, perdone. Mercoledì 23 settembre, Uccellaccio Uccellini alla 5 della tarda e alla 7 della tarda. Il tuttofare eh, e il 28 alla 6 l'oro di Napoli. Vi aspettiamo tutti. Grazie, tutti convitati.